casi me caigo. Bueno. ¿Cómo estamos todos? Empezamos con la canción. Cómo me gusta esta canción, ¿eh? Bueno, ¿cómo estamos todos los seguidores de CryptoMillennial? Lunes a las 8, ¿cómo no? Otro apasionante episodio. Os estaréis preguntando qué pasó con Iker, dónde está Iker. Iker está comprando Satoshi Vision. Ha dicho que no podía estar aquí porque quería comprar Bitcoin Cash, quería comprar Satoshi Vision. Y Iker está de viaje, señores. Siempre está quejándose. Es que José me deja solo. Pues hoy es el que estoy yo solo, pero no estoy de todo solo porque tendremos, además de la sección del modo Picasso, la sección de noticias, como siempre, la super mega criptoporra. Muy, muy importante. Al final estaremos hablando de cómo puedes participar en esta criptoporra. Hoy estrenamos también, además del modo Picasso, estaremos estrenando los tweets de la semana, donde vamos a la hemeroteca, vamos a la biblioteca de ver esos tweets de personas que realmente dicen cosas que después se cumplen. Y, como no, nuestra bola de cristal, que es el momento más esperado por todos los seguidores de CryptoMillennial. Y, como no, hoy posiblemente la parte más importante, que es el espacio de criptogenios. Así que recuerda nuestras redes sociales, que seguro están por aquí, como siempre dice Iker. Un fuerte abrazo, hermano, a Iker desde aquí, desde el plató CryptoMillennials en Bilbao. Y darle me gusta a las redes sociales. Ya creo que pasamos los 500 fans. Vamos a por el camino de 5000 fans para el 31 de diciembre. Veréis por qué lo vamos a conseguir. Y nada, un mundo apasionante. Sin más preámbulos, 3, 2, 1, empezamos.